Vamos a comenzar, pero antes de esto necesito mostrarte estos que ya tengo trabajados, estos canesú, y vamos a ver cuántos son los puntos que se le emplearon, más o menos para qué tallas funcionarían. Y déjame comentarte un detalle muy importante. Este que tengo aquí al frente es una talla de chica a mediana y funciona o te puede funcionar con 150 puntos. Esta es lo que más o menos tiene. De este punto a este tiene un total de 22 centímetros de lado a lado, es decir, para la parte del cuello. Entonces, para esto he dejado aquí hasta este punto algunas vueltas que más adelante vamos a trabajar. Solo quiero mostrarte la diferencia entre la talla chica mediana, la que es la grande XL y esta que es XXL, y también vamos a dejarla como triple XL, que son para tallas todavía más grandes. Y te voy a mostrar, aquí ya tengo un cuaderno donde hice varias veces cuántos puntos más o menos necesitaríamos para cada talla, pero estuve tejiendo y desbaratando, y entonces así es como me va a quedar al final. Estas son las tallas chica y mediana que se hacen con 150 puntos. Para la grande y la XL son 180 puntos, y para la XXL y la triple XL 210 puntos. ¿Qué es lo que va a variar? Solamente van a variar estas, que son las vueltas que le vamos a dejar para llegar a la sisa. Esto va a ser interesante y muy importante. Entonces, aquí yo ya tengo más o menos las medidas que he realizado y tengo más o menos cuánto, el cálculo de cuánto es lo que mide cada uno de ellos, cada canesú, para que pueda realizar cualquier talla que te interese. Yo voy a tejer esta, pero voy a comenzar a tejerlo en un tono azul para que puedas observarlo mejor. Entonces voy a realizar la talla mediana. Voy a utilizar este algodón de 2 milímetros con un ganchillo de 3.50. Este tipo de algodón lo puedes encontrar en conos. Puedes adquirir, por ejemplo, el Omega, es hilaza. Vienen en estas presentaciones, y si lo quieres comprar, por ejemplo, a granel, lo vas a buscar como río. También te puede servir el Líbano, pero es un poquito más grueso el Líbano, pero también te puede servir. Solamente hay que tomar nuestra cinta métrica e ir viendo más o menos cuántos son los puntos que vamos a tejer. Aseguro el primer punto y comienzo a tejer 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 149 cadenas. Necesito 150, pero voy a dejar 149 y la 150 te diré cómo realizarla. Tengo 149 puntos. ¿Y cómo vamos a sacar el 150? Bueno, pues entonces subo estas tres cadenas que serán el primer punto alto y contará como un punto. Así es que este era la cadena 149, que es la que voy a trabajar. Y ya tengo 49 y 50. Trabajo 8 puntos altos, uno por cada espacio. Ya tengo dos. El primero que se forma con las cadenas, más dos que ya he realizado. Son 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fue un punto por cada espacio, dos cadenas y dejo dos espacios, uno, dos.
y en el punto número 3, punto alto. Siguiente, punto alto. Siguiente, punto alto. Dos cadenas, paso 1, 2 espacios y en el número 3 tejo punto alto y punto alto. Dos cadenas, paso 1, 2 cadenas, punto alto. Punto alto, recordemos que son uno por cada espacio y punto alto. ¿Cuántos son los puntos que llevo en este momento? Tengo 8 más 2, 10. 10, 13, 15, 18, 20, 23. Hasta aquí, 23 y necesito tener 28. 23, 2 cadenas, 24, 25. Paso 2, 26, este punto, 27 y 28. Así. Entonces, para los que van a tejer la talla chica y mediana, así es como van a tejer. 8 puntos, 2 cadenas, dejo 2 espacios. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Entonces nos va a quedar de esta manera. Son 28 puntos en total si lo cuentas desde el principio hasta aquí. Para la talla grande vamos a dejarle 33 puntos. Ahorita te muestro. Aquí está la talla grande. Si te das cuenta, la talla grande comienza así. Y tiene estos puntos de más. Que este no lo va a tener. Aquí yo ya voy a dar la vuelta para hacer la manga. Y la talla extra grande, la que sigue, tiene una más. Contamos 1, 2, 3 y 4. Para la talla grande, 1, 2, 3, 4 y 5. Para la talla que sigue, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Pueden ver la diferencia? Bueno, esto nada más se los comento aquí al principio. Pues para que tengan una idea de cómo se van a trabajar las demás tallas. Continúo. 3 cadenas. En el siguiente espacio, punto alto. Si te das cuenta, no tiene espacio. Esto es porque ya voy a comenzar con la parte de las mangas. ¿Cuánto debo de tener para las mangas? Para las mangas necesito tener 23 puntos. Este sería el primero. Siguiente, punto alto y dos cadenas. Paso 1, 2 y en el que sigue vuelvo a repetir. Punto alto, punto alto, dos cadenas, paso 1, 2 y en el que sigue, punto alto, siguiente espacio, punto alto, siguiente espacio, punto alto. Si te das cuenta, estamos tejiendo súper fácil, dos cadenas, paso 1, 2 y en el que sigue vuelvo a repetir. Entonces están formando estos cuadritos que tenemos aquí. Que en algunos lugares los llaman como casitas o panecitos, ¿sí? Entonces necesito tener
28 puntos para la manga. De aquí son 3, más las cadenas son 5. Entonces vamos a contar 5, 10, 15. Faltan 2 cadenas para tener los 20, 21, 22, 23. Te muestro. Son 5, 10, 15, 20, 21, 22 y 23, que son los que necesito para la parte de la manga. Aquí tengo la parte de adelante, manga. 3 cadenas. Y en el siguiente espacio, sin pasar ningún punto, 3 puntos altos. 1. 2, 3, así. 2 cadenas, paso 2 espacios y vuelvo a repetir. Ahora, para la parte de la espalda vamos a necesitar tener 48 puntos. Entonces vamos a contar desde aquí, estos primeros 3 puntos, estos 3, hasta obtener 48. Una vez que ya tengo esta cantidad, 3 cadenas, y en el siguiente punto comienzo a tejer 3 puntos altos, uno por cada espacio. Tengo 3, 2 cadenas, son 5, paso 2 espacios y continúo tejiendo punto alto, punto alto, uno por cada espacio, 2 cadenas, 1, 2 espacios y repito. Tengo que completar esos 23 puntos que necesito para la manga. Ya tengo nuevamente esas 5 casitas, 1, 2, 3, 4, 5, al igual que de la manga del lado contrario. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a repetir el mismo proceso de la esquina. 3 cadenas. Paso al siguiente punto, punto alto, siguiente, voy a sacar un poco de hilo, punto alto y punto alto. 2 cadenas, paso 2 espacios y vuelvo a repetir. Y como ya tenemos aquí 4, 1, 2, 3 y 4, entonces vamos en este punto a tejer 8 puntos altos, uno por cada espacio. Llevo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. Así. Así es como nos va a quedar esta prenda. Ahora vamos a darle una vuelta más. Como va a ser muy fácil tejerla, siempre van a protegerse estos 8 puntos del principio. 3 cadenas, giro. Paso este espacio y en el que sigue comienzo a tejer punto alto. Este espacio no se teje porque es el equivalente a este punto. Llevo 2, 3, 4, son puntos altos, 5, 6, 7, 8. Como tenemos que llenar estos huecos,
En estos huecos tenemos que tener tres puntos altos, así es que tejo tres puntos altos sobre las cadenas. 1, 2, 3. Dos cadenas, paso estos tres puntos sin tejer y me voy solo sobre las cadenas. Tres puntos altos. 1, 2, 3. Dos cadenas, paso estos tres puntos sin tejer y me voy sobre las cadenas y tejo tres puntos altos. Dos cadenas. Paso tres puntos altos sobre las cadenas, dos cadenas y paso aquí, miren, en este donde no tenemos espacio y que aquí ya se marca que esta fue la parte de adelante y continuamos con la manga. En este punto tejo tres puntos altos. Tres cadenas, es el único lugar donde se van a realizar las tres cadenas, solo en las esquinas. Y en el mismo lugar, tres puntos altos. Estos tres puntos son de aumento. Dos cadenas, paso sin tejer y continúo tejiendo normal. Tres puntos altos por cada dos cadenas o cada espacio. Dos cadenas, paso sin tejer los puntos y me voy a donde tengo las cadenas. Y esto hasta llegar a la siguiente esquina que nos muestra que tenemos que volver a hacer el aumento. Miren qué fácil se está trabajando. He llegado a la siguiente esquina. En ella tejo igual, tres puntos altos, llevo dos, aquí se nota que no hubo espacio, tres, tres cadenas y nuevamente tres puntos altos, dos y tres, dos cadenas y continúo. Ya estoy por finalizar la vuelta número 2 y como tengo que cerrar, recordemos este espacio. Entonces tejo mis tres puntos altos y continúo con 8 puntos que son del borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sobre la tercera cadena tejo el punto número 8. Así. Y así nos ha quedado. Subo tres cadenas. Voy por la vuelta número 3. De aquí en adelante todas se van a tejer igual. Solamente vamos a checar este espacio. Tengo tres cadenas que forman el primer punto. Este espacio no se teje hasta el que sigue. Punto alto, llevo 2. Siguiente. 3 hasta completar 8, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí tengo estos tres puntos altos. Tejo dos cadenas y paso estos tres puntos altos y paso donde tengo el espacio y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Y así voy a continuar tejiendo. Aquí en las esquinas va a ser el mismo proceso. Llegando a la esquina, repito proceso. Tres puntos altos, tres cadenas y mismo espacio, tres puntos altos. Así voy a ir alargando. Dos cadenas y salto a donde tengo el espacio.
Voy a ir alargándolo hasta obtener el largo que necesito. Vamos, te muestro. Una vez que ya tenemos esas 10 vueltas, así es como nos va a quedar el canesú. De esta manera. ¿Cuánto es lo que mide hasta este punto de largo? Son 15 centímetros de largo lo que tiene. Esta es una talla mediana. Puedes dejarle una o dos vueltas más dependiendo de qué tan tan amplia quieras tu blusa. Eso sí es muy importante que cada quien la personalice, porque habrá personas que tengan su brazo más delgado y el talle más delgado, y habrá personas que lo tengan un poco más largo. En este caso yo voy a trabajar para una persona bajita de estatura, por lo tanto solo voy a dejarle esta cantidad de vueltas y es lo que me va a quedar. Entonces aquí ya tengo trabajadas las 10 vueltas y estoy tejiendo esta que es la vuelta número 11. Voy a tratar de acercar la toma para que ustedes puedan verificar la cantidad de vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y estoy trabajando esta que ya es la número 11 hasta este punto. Aquí tejí solo estos tres puntos que corresponden y tejo solo dos cadenas en esta ocasión. Dos cadenas, esta es la parte de la manga y me voy hasta la siguiente esquina. Y tejo tres puntos altos. Así, mira, así me va a quedar y esta ya es la manga. Entonces hay que medir cuánto es lo que mide tu brazo antes de continuar, ¿sí? Es muy importante. Si te mides esta blusa y ya ves que es el largo que necesitas, bueno, entonces así lo dejas. Si no, bueno, le damos una o dos vueltas dependiendo de las necesidades de cada quien. Continúo dos cadenas, paso al siguiente espacio de donde tengo las cadenas y trabajo tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos, y así voy a continuar tejiendo hasta llegar a la siguiente esquina, que es esta que tengo aquí. He llegado a la siguiente esquina, tejo tres puntos altos para formar la otra manga, solo dos cadenas, paso, aquí tengo la esquina, paso hasta la siguiente, aquí se alcanza a observar que son las esquinas. Y tejo entonces en este punto tres puntos altos. 1, 2, 3. A ver si alcanzo a observar mejor. Y aquí queda la siguiente manga. Ahora te muestro las dos cómo quedan. 1. Y dos. Bueno, pues yo voy a continuar tejiendo igual hasta completar esta vuelta. Dos cadenas y en cada espacio hay que rellenar con tres puntos altos. Una vez terminada la vuelta, voy a tejer hasta este punto de regreso, solo para mostrar que va a ser el mismo proceso
para la parte de la sisa. Y sobre esta vuelta ya terminaríamos con el canesú y ahora sí en la parte de abajo puedes ponerle cualquier punto que se te ocurra. Ya tenemos las diferentes tallas para que puedas hacer esta una blusa súper fácil de tejer. He llegado al espacio que está debajo de la sisa. Va a ser el mismo proceso. Tengo dos cadenas y sobre estas cadenas tejo tres puntos altos. 1, 2, 3. Dos cadenas, paso al siguiente espacio y tejo tres puntos altos. Y así nos va a quedar en la parte de la sisa. Voy a terminar toda la vuelta y en la siguiente sisa voy a hacer el mismo proceso. Ya he terminado la vuelta y de esta manera es como ha quedado debajo del canesú. Y ahora sí, de aquí en adelante puedes agregarle cualquier punto que tú decidas tejerle para alargar tu blusa. Las mangas puedes continuar tejiendo con la misma técnica, solo rellenando los espacios que tengas. Esa puede ser una opción. Yo más adelante voy a trabajar con esta, una blusa también muy sencilla, pero le voy a realizar también las mangas. Así es que no te pierdas el siguiente tutorial y recuerda que con este canesú puedes realizar varias tallas, solamente recordarte el detalle de lo largo de la sisa. Eso va a ser solo el detalle importante. Y mira, te muestro la diferencia entre la talla grande, que aquí ya se aprecia muy bien, a la talla que van a ser como chica y mediana, pues aquí tú ya puedes ver lo largo. Yo con esto me despido, como siempre espero que te haya gustado. Déjame tu comentario aquí abajo, cuál es la talla que vas a realizar y qué punto le pondrías en la parte de abajo. También déjame tu comentario si te gustaría que la blusa que sigue, que es esta que voy a seguir trabajando, llevara mangas o la dejamos simplemente como un lindo chaleco. Nos vemos en el siguiente video. Espero esa manita arriba.